de nuevo mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, pero vamos con el capítulo que sigue, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, los hinchurikis con los Akatsuki fueron interrumpidos por la Mizukage, y la batalla que se había librado, se había detenido, mientras que ambos bandos se fueron por sus propios caminos, pero Mei estaba con furia, porque quizá me había escapado. Pero con los Akatsuki. Gracias, Kisame. Hablo Itachi mirando hacia una dirección. Estoy acostumbrado a la neblina. Por esa razón vi la bijudama de los idiotas y espero que tengas la idea que vamos a ir por ellos, ¿verdad? Hablo Kisame con furia. Pues claro, no tengo la intención de que se escapen, pero la cosa es, decía Itachi mirando en la misma dirección, porque varios shinobis de Kirigakure estaban saltando en varias direcciones. Entiendo eso. No podremos por mucho que querramos ir por los hinchuriki. Peace. Dijo Kisame con furia, exactamente, ahora mismo lo que tenemos que hacer, es apartarnos de Kiri por el momento, asintió Itachi que seguía mirando en donde varios shinobis se movían, pero solo era en suelo firme, porque ahora mismo, los Akatsuki estaban en un tiburón que los llevaba sobre el agua, mientras se alejaban de Kiri, porque aún no querían problemas con la caja de Kirigakure, y, y contaban que estaban en la noche, pero en otro lado, el pequeño grupo de Naruto había llegado hacia una dirección. ¿Me dirás qué es este lugar? Preguntó Naruto mirando hacia en donde parecía que había una ex aldea. Aquí nosotros los Uchihas teníamos nuestro lugar de armamento. Hablo Sasuke estoicamente, MM, con que aquí hay armas Uchihas, decía Naruto que estaba interesado en saber qué más habría en la que parecía una aldea que había perecido. Y el grupo empezó a caminar sin preguntar otra cosa. Naruto miró en todos lados, y se había sorprendido por el aroma que podía sentir. ¿Qué pasa? preguntó Tayuya con curiosidad. Huele a un animal, decía Naruto en una pose pensativa, pero segundos después aparecieron dos gatos que estaban mirando hacia Luchija. Eh, decía Suigetsu que se había agachado para ver si de verdad no había otra cosa oculta. Tal vez el niño sintió nuestro aroma, habló el gato con tranquilidad. Uah, es una invocación, preguntó Suigetsu con curiosidad. Mucho tiempo sin vernos, Denka, Gina, habló Sasuke mirando hacia a los gatos, que lo miraron estoicamente, pero uno habló, ¿qué es lo que te trae a este lugar nuevamente? Sasuke, decía el gato mirando hacia Luchija, ¿qué hablo? Vengo por medicinas, armas y otras cosas que necesitaré, respondió Sasuke estoicamente, pero Suijetsu estiró su mano para acariciarlos pero el gato le había gruñido con molestia, no acerques tanto tu mano, no son gatos normales, si te descuidas, podrían hacerte pedazos, hablo Sasuke mirando hacia su jetsu, que asintió un poco asustado, me matarán, preguntó Naruto con una sonrisa peligrosa, y los gatos se habían calmado, ¿quién demonios es este sujeto?, decía el gato tragando duro, como sea, pero no tenemos mucho tiempo, hablo Sasuke mirando hacia los gatos, que uno hablo, nos trajiste algo vergonzoso. Lo dijo con diversión y Sasuke le había lanzado una botella que el gato había recibido con gratitud. Si los llevaremos hacia la anciana gata. Habló el que miraba solo hacia Naruto porque le tenía miedo y todos los estaban siguiendo. Minutos después, llegaron hacia una anciana que estaba rodeada de varios gatos, y no parecía molestarle, y Sasuke empezó a hablar con la anciana de todo lo que necesitaría, me pregunto si esto es esencial, decía Naruto mirando hacia Luchija, que seguía hablando con la anciana, y Naruto empezó a caminar hacia en donde estaba hablando Sasuke con la anciana, ha pasado mucho tiempo desde que no nos vemos, pero estás apurado, es una lástima, decía la anciana suspirando, estoy en deuda con Contigo anciana, tengo algo que hacer, respondió Sasuke mirando todo lo que tenía en la mano, y también algunos pergaminos, con que irás por Itachi, decía la anciana mirando hacia Luchija, que simplemente afiló su mirada. Entiendo, la verdad, y jamás pensé que este día llegaría, y creo que jamás he deseado que este día llegue. Pero las cosas se tienen que dar, no les desearé la victoria a ninguno de ustedes, porque ambos son uchijas, habló la anciana mirando hacia Sasuke, que simplemente había sentido, pero Naruto miró hacia la anciana, que lo miró también. Hola vieja, ¿todo bien? preguntó Naruto con curiosidad. Vieja. Dijo a la que le dijeron vieja. Este lugar es algo que usaron mis antepasados. Creo que ya se los dije, pero también es un lugar para cuando una batalla se está por librar. Podríamos decirle que es como un ritual. Respondió Sasuke mirando hacia Naruto que solo dijo, eh, y eso fue todo. Olvídalo. Es algo que solo yo puedo entender, decía Luchija suspirando. Pero el resto estaban buscando lo que tenían que ponerse y todos estaban con un manto de color gris ahora mismo. Naruto también tenía uno porque ahora mismo no tenía la capa blanca, pero le daba igual. Bien, nosotros nos vamos. Gracias por todo. Habló Sasuke que puso un fajo de billetes enfrente de la anciana y todos empezaron a salir con rumbo hacia su cacería. Ese chico, decía la anciana mirando hacia Naruto, porque en ningún momento hizo un gesto de temer el enfrentamiento de Itachi, el Uchiha que había masacrado a su propio clan, y fue solo en una noche, pero Naruto seguía sin importarle, más bien parecía que iba como en una excursión nada más, nunca imaginé que esos hermanos batallarían a muerte, decía la anciana que solo había dejado de hablar, pero con el grupo de Sasuke, estaban todos con seriedad, ahora, nosotros nos llamaremos Hebi, serpiente, quedó claro, habló Sasuke mirando hacia todo su escuadrón. Sin duda hizo algo Orochimaru, dijo Naruto mirando hacia Sasuke, que lo miró con seriedad, y habló, pudrete, wajajajajaja, rieron Suihetsu, Tayuya, y Naruto muy fuerte, pero el resto solo cerraron sus ojos, porque no querían reírse. ppffff, decía Karin, y rápidamente se había acomodado sus lentes, todo para disimular que no se había aguantado sus risas. Yagura hizo lo mismo, como sea, no tengo tiempo para ti, no ahora. Así que solo enfócate en la misión, habló Sasuke mirando hacia Naruto, que solo dijo, está bien, no tienes por qué enojarte, pero bueno, ahora mismo las cosas están movidas, pero también, creo que algo pasó días atrás, habló Naruto mirando en una dirección, y todos hicieron el mismo gesto, porque a Naruto todos les parecía que era el verdadero líder del escuadrón que ahora lideraría Sasuke. Y eso era porque Naruto se lo estaba permitiendo, después de todo, era su pelea, ellos harían todo lo posible para que nadie intervenga en esa pelea que se daría en cualquier momento, y que sería, preguntó Sasuke mirando en una dirección, según mis informes. Kurenai Yui, murió por los Akatsuki, habló Naruto con una media sonrisa, y Sasuke se había sorprendido por eso, porque él lo quería matar en cualquier momento, como que ella murió, gruñó Sasuke con furia, porque después de Itachi, iría hacia la peli negra, y la decapitaría personalmente, créeme Sasuke, eso me dijeron mientras me encaminaba hacia Uzu, pero no lo sé, me había enfocado en los Akatsuki, estaba el inmortal que se había escapado de cuando estábamos combatiendo, respondió Naruto que seguía mirando en una misma dirección. Entiendo eso, bien, eso ya no importa, después de todo, eso se lo merecía, respondió Sasuke que asintió para que todos lo siguieran, bien Sasuke, hay algunas técnicas del Rinegan que quiero enseñarte, empezaremos con tres, el que cambia a tu oponente con cualquier cosa, el que manda a volar a todo lo que se le atraviesa en el camino, y también, el que absorbe chakra, decía Naruto con diversión, y Sasuke asintió con seriedad, porque estaba listo para aprender un poco de su nuevo poder. Pero Karin miraba hacia sus compañeros, mientras preguntaba, que quién era Kurenai. Según lo que me había enterado, era que esa Jounin fue la causante de que su compañera de escuadrón muriera en una emboscada. Hablo Kimimaru mirando hacia sus líderes. Con que sí, decía Karin mirando hacia Sasuke, que parecía muy disgustado, y admitió que él lo quería matar personalmente. Creo que esa Kunoichi fue alguien especial para él, decía Karin mirando hacia Luchija que estaba caminando, pero en otro lado, un ave de arcilla se estaba elevando en una aldea, comienza Deidara. Hablo Sasori con diversión, miren mi obra maestra como Gakure, grito Deidara con una gran sonrisa. Mientras dejaba caer una arcilla que crecía cada vez más, pero un moreno lo estaba mirando, y rápidamente se hizo un pulpo de ocho colas, y dio un grito de guerra mientras decía: Bijudama, Nani, dijo Deidara sorprendido por lo que estaba viendo, porque eso ya habían visto en Sunagakure, el Hinchuriki también ya nos hace. Sentido, decía Sasori sorprendido, y una gran explosión se hizo ver, ¡Rum! ¡A -a 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 -a! gritaron los de Akatsuki, porque el poder del viento era devastador, intrusos, gritaron los shinobis de Kumogakure que veían como un ave de color blanco hacía sí, todo lo posible para no caer hacia el suelo, pero como pudo se había mantenido en el aire, Akatsuki, habló el moreno estoicamente, con que si vinieron. Decía el reikage que estaba listo para cuando los de Akatsuki se atreverían a invadir hacia su aldea, con que los informes del Ruby Usumaki siempre estaban en lo correcto, decía Yujito mirando hacia los shinobis con capas negras y nubes rojas. Ve, debes lanzarme, habló el reikage con seriedad, y el moreno lo miró estoicamente, pero después había sentido con confirmación, mira, decía Sasori que miró hacia un pulpo que los miró con diversión, y lanzó algo que tenía en sus manos, pero Después los de Akatsuki vieron que era el reikaje de Hidara, gritó Sasori rápidamente, y el nombrado había dado un salto hacia en donde estaba el ave que estaba montando Sasori, y en donde él estaba parado, apareció el Raikaje, que estaba con furia, porque el de Akatsuki se había salvado. Pero otra voz dijo, Biju Dama, y era de un gato de dos colas, demonios, decía Sasori con Deidara que rápidamente se movían a toda velocidad. Tenemos que salir de aquí, como demonios saben de nosotros, decía Deidara un poco molesto, porque primero fue en Sunagakure, y ahora en Kumo estaban en problemas, demonios, ya nos la cobraremos, busquemos a ese llamado Naruto, todo comenzó por su estúpida culpa, de eso estoy seguro, gritó Sasori que esquivaba varios proyectos. Que lanzaban los de Kumogakure, para su furia, están huyendo, decían todos con furia, malditos, solo por hoy, decía Deidara que cuando lanzaba arcillas explosivas, ni uno podía explotar, porque todos eran usuarios de Raitón, para su furia, porque él era débil con el Raitón, y los de Akatsuki se perdieron en el cielo. Maldita sea, ese era Akasuna no Sasori, y también Kamisuru de Hidara, hablo el reikaje que había aterrizado como si nada, no puedo creerlo, Naruto Uzumaki irá por ellos, ¿verdad?, preguntó el Raikage mirando hacia sus Shinobis más fuertes, que asintieron sin dudar, porque las cosas se ponían interesante, Darui, llévate a un grupo para seguir a los idiotas, porque ¿dónde irán ellos? Estoy seguro que también irá Naruto, aún tengo algo pendiente con él, hablo el Raikage con furia, y Darui simplemente había sentido, pero el Raikage habló nuevamente, si ves que la pelea es imposible de librar como la última vez, quiero que te retires de inmediato, ordenó el Kage con seriedad, Jai, Raikage Sama, respondió Darui que asintió, mientras era seguido por cuatro Shinobis de Kumo, y todos se marcharon hacia una dirección, porque los Akatsuki estaban siendo cazados por Naruto Uzumaki. El shinobi que casi mató a su raikaje, y eso había ocurrido en la noche nada más, pero ahora un nuevo día había iniciado. El equipo de Shikamaru llegó hacia un lugar, pero solo vieron varios escombros, como si una batalla se hubiera librado. Y ahora estaban serios, porque también había un shinobi de Konoha que Asuma había reconocido muy bien y hablo Eviso lo dijo incrédulo y todos se sorprendieron. Busquen en todos lados. Habló Asuma que solo pensaba en una persona nada más. Pero rato después, aparecieron varios shinobis de Konoha, y con ellos estaban el equipo de Anko, que estaban mirando hacia sus compañeros, nos topamos con los ambos cuando volvíamos hacia nuestra aldea, dicen que los Akatsuki estaban por esta zona, habló Anko mirando hacia Asuma que abrió sus ojos muy grande porque ahora todo tenía sentido, algo más Asuma, dicen que también Naruto había aparecido, dijo que no lo siguiéramos, porque si lo hacíamos, moriríamos, habló Anko mirando hacia Asuma, que afiló su mirada, y habló. Kurenai volvió hacia Konoha, o quién fue quien volvió hacia Konoha, preguntó a Asuma con seriedad, no, Aoba fue quien regresó a la aldea, y dice que se separó de Kurenai, cuando estaban siendo perseguidos por los Akatsuki, respondió Anko mirando hacia el Jounin Barbón, que no sabía qué hacer, Asuma sensei, apretar tus puños no hará que la encontremos, habló Shikamaru mirando hacia su sensei, que salió de sus pensamientos, mientras que solo asintió, pero Shikamaru seguía serio, Shikamaru, preguntó Asuma con un poco de miedo, la verdad, ¿quieres que te diga la verdad Asuma Sensei? Preguntó Shikamaru con seriedad, Asuma simplemente había sentido, solo te puedo decir que tengas un poco de esperanza nada más, no mucha, porque las cosas se complicaron, cualquiera le podría pasar a Kurenai, Hablo Shikamaru con seriedad, oye Nara, gruñó Anko con furia porque el Nara decía que tal vez ella ya esté muerta, Akatsuki, no son un juego, Naruto acabó con uno de ellos y él también estuvo por aquí, y recuerden que Naruto no estimaba mucho a Kurenai. Hablo Shikamaru con seriedad, no solo eso, hablo un Ambu que estaba con los Jounin, que lo miraron con seriedad, dicen que también había un enmascarado y según en los informes de Kusina Sanma, era el mismo Madara quien usaba una máscara, respondió el Ambu con seriedad y los Jounin Estaban asustados. Maldita sea, lo ven, vamos, roguemos que todo esté bien, hablo Shikamaru con seriedad, Kiva, hablo Anko mirando hacia su alumno, que simplemente había sentido, mientras que con su perro rápidamente empezaron a olfatear, y Akamaru había ladrado, y todos lo miraron, en serio Akamaru, preguntó Kiba con seriedad, y su perro simplemente había sentido, ¿qué pasa Kiva? Preguntó Shikamaru con seriedad, hay sangre en el bosque, pero es de tres personas, hablo Kiva con Seriedad, y todos se sorprendieron, y Kiba concentró muy bien su olfato, y abrió sus ojos sorprendido, porque ahora también los podía sentir, pero solo era eso, no había otro aroma, si Naruto estuvo aquí, su aroma termina en una dirección, habló Kiba con seriedad, ¿por dónde? Hablo Shikamaru que quería saber por dónde estaba Naruto. Y Kiva empezó a correr, mientras era seguido por todos sus compañeros de Konoa, y minutos de correr, Kiba se había detenido, porque miró en una dirección, en donde había un árbol, y todos hicieron lo mismo, ahí estaba Naruto, y después hizo esto, habló Kiva mirando la devastación que había ocasionado su compañero de academia, y todos tragaron duro, porque también, había rastros de sangre en el lugar, pero era solo un poco nada más. ¿Crees que sea la de Kurenai? preguntó Asuma mirando hacia la enorme devastación. No, esta sangre no es la de Kurenai, respondió Kiba mirando en una dirección, porque aún sentía el olor de la sangre, pero ahora era más fuerte. Shikamaru estaba serio. No me digas que Naruto hizo eso que todos piensan, preguntó Ino que estaba mirando en una dirección. Chouji también, aún no se puede saber eso, hablo Sakura que estaba de brazos cruzados, porque las cosas estaban muy confusas, porque en donde había una gran devastación, había solo un camino también, y eso llevaba hacia en donde podría estar Kurenai. ¿Qué piensas Shikamaru? Preguntó Asuma mirando hacia su alumno. ¿Qué hablo? Los Akatsuki fueron atacados aquí. Mi pregunta es: ¿Por qué aquí? ¿Qué había del otro lado? ¿Acaso? decía Shikamaru pensando en muchas cosas, pero miró a Hacia Kiva, aquí se termina la aroma de Naruto, a unos 30 minutos de aquí, hay otro cuerpo, pero también está con otros aromas, hablo Kiba con seriedad, acaso, decía Asuma mirando hacia Kiba, si quieres saber mi respuesta, solo dilo a Asuma Sensei, hablo Kiba que estaba cerrado sus ojos, Kiba, hablo Shino con seriedad. Solo responderé con toda honestidad, respondió Kiba que seguía cerrado sus ojos. Dime, ¿qué crees que ha pasado? Preguntó el Sarutobi mirando hacia Kiba. Lo que yo pienso, es que los Akatsuki atraparon a Kurenai, y Naruto simplemente los estaba mirando desde esta distancia. No creo que en sus pensamientos pasara la idea de salvar a Kurenai. Después de todo, ya saben lo que ha ocurrido. Hablo Kiba mirando hacia Asuma, que solo apretó sus puños, Shikamaru, preguntó a Asuma mirando hacia su alumno, ¿qué hablo? Eso es lo que estaba pensando también, no hay más rastros, salvo en este lugar, Naruto esperó pacientemente hasta que los Akatsuki volvieron por esta dirección, respondió Shikamaru que le dolía su cabeza, porque todo era confuso, pero si vamos, tal vez las cosas puedan cambiar incluso tal vez no sea Kurenai, hablo Anko que estaba con seriedad, y todos asintieron, mientras que empezaron a correr a toda velocidad, unos 30 minutos después, llegaron hacia un lugar, y ahí estaba una Kurenai clavada por un kunai, pero era en todo su pecho, y el silencio era uno muy largo, demonios, dijo el ambú por lo que estaba viendo, Kiba camino hacia una dirección, y vio una mano, este es el hedor que transmitía el aire, hablo Kiba que miró una mano, y Anko camino a en donde estaba la mano, y Shikamaru hizo lo mismo, porque no quería ver la cara de su sensei, que seguía choqueado por lo que estaba viendo, todos los Akatsuki tenían esto en su poder, habló Shikamaru que miró un anillo, Akatsuki, decía a Asuma que miró hacia la mano, como lo había sospechado, Naruto solo vio desde lejos nada más. Mientras que los Akatsuki hicieron esto, habló que iba mirando hacia Kurenai, aunque no la estimaba mucho por lo que hizo en mis días de Genin, no le deseaba la muerte, pero en los ojos de Naruto, había un gran rencor hacia Kurenai, dijo que iba mirando hacia la que antes era su sensei, bajenla, habló Anko que estaba a punto de llorar, porque la conocía desde muy chica, eran compañeras de academia, Naruto, decía Asuma con furia, pero después solo lo dejó, porque Naruto en sus pensamientos, Simplemente lo dejó pasar nada más, ya no tenía conexión con Konoya, pero Shikamaru tenía otros pensamientos, y era de cómo los Akatsuki estaban yéndose de este lugar, y sin el brazo que quién sabe había cortado algo anda mal, decía Shikamaru, porque ahora tenía que averiguar que faltaba, pero solo se lo había guardado, porque no quería herir más a su Sensei. Que ahora mismo estaba llorando, pero en otro lado, el equipo Heavy estaba buscando en todos lados el paradero de los informantes del fallecido Kakuzu, porque sabían por dónde estarían el resto de Akatsuki, pero Naruto caminó hacia un campo que estaba cerca de un bosque, mira mira mira, cuando algo no te sale bien, debes buscar el maldito problema, y simplemente masacrarlo para que después todo vuelva a la normalidad, habló un rubio con diversión, Naruto lo miró estoicamente, porque sintió dos chakras. Nivel Kage, que lo estaban mirando con ganas de combatir, Deidara Kamisuru, Akasuna no Sasori, hablo Naruto estoicamente, pero qué interesante, nos conoces, decía Deidara con una gran sonrisa, perdieron con Gara, respondió Naruto sin mucho interés, maldito, dijeron los de Akatsuki con furia. Pero ahora que los tengo enfrente de mí, quiero que me digan en dónde puedo encontrar a Itachi Uchiha. ¿Pueden decírmelo? Preguntó Naruto que dio una media sonrisa, y los Akatsuki lo miraron con furia, porque no había miedo en la cara de Naruto, y eso que ellos eran buscados internacionalmente. Para ser un genin, eres bastante arrogante. Hablo Sasori que estaba con furia, porque no lo respetaban, no sean ridículos e incrédulos. Hablo Naruto que se había puesto en una postura de combate, Sasori Senpa. Déjeme esto a mí, aunque es la primera vez que lo veo. Quiero decir que tengo cuentas pendientes con él. Hablo de Hidara con furia. ¿Quieres que te refresque tu cerebro de arcilla? Bueno, casi los mato con el sandi. respondió Naruto con diversión. Mira Sasori-senpai. Te lo dije, él muy maldito lo hizo. Grito de Hidara con furia, y Sasori lo miró con la misma expresión que tenía de Hidara, porque casi mueren ambos, pero un pelinegro había aparecido, y estaba cerca de los Akatsuki, que rápidamente habían saltado para no ser eliminados, por poco y no la cuentan, hablo Sasuke estoicamente, Uchiha, Sasuke, decía de Hidara con furia, te dijeron algo Naruto, pregunto Sasuke estoicamente, solamente me dijeron que soy un maldito, nada interesante, salvo que dijeron que Ita era su amo y señor, respondió Naruto aburrido. Tu maldito, no dijimos eso, gruñó de Idara, porque odiaba a Itachi, mi hermano, que demonios, y por eso le decían un genio entre genios, siempre apuntando a unas alturas que ahora no pienso rebasar. Solo me gustan las mujeres. Hablo Sasuke se rió, pero después dio una media sonrisa, pero Naruto dijo, wajajajaja, porque era un buen chiste. Ustedes malditos, grito Deidara con furia, "Ppfff", digo, malditos, decía Sasori que casi se ríe, pero recordó que se burlaban de su compañero, tu maldito Sasori Senpai, te querías reír, grito Deidara con furia, no fue una risa, solo me había molestado, respondió el marionetista con furia, pero Sasuke activó sus ojos, y entró en la cabeza de Deidara, que se había sorprendido un poco, pero rápidamente había tomado el control, no está en este lugar, las fronteras de Kirigakure, hablo Sasuke estoicamente, venir hacia este lugar no tiene sentido, hablo Naruto mirando hacia Luchija, que simplemente había sentido, y ambos se habían dado la vuelta para dirigirse hacia las fronteras de Kirigakure, que demonios, nos están ignorando, gruñó de Deidara con furia, Sasori también se había molestado, porque ni el tercer kasekage le hizo eso. Creo que ahora no jugaremos, hablo de Hidara con furia, Sasori sonrió con maldad, mientras que de su cuerpo había salido un pergamino, y también se había sacado su capa de Akatsuki, Naruto lo miró de reojo, porque el chakra de Sasori se había elevado, Sasuke también se había detenido, porque ahora estaba seguro que la pelea iniciaría, no tengo nada en contra de ustedes, pero si quieren morir, hagan una fila porque los voy a matar, hablo Sasuke con seriedad, para la furia de los de Akatsuki porque los seguían subestimando, mira que tratarnos de esta manera, siempre pensé que Itachi era alguien arrogante, pero tú, rompiste todos los esquemas, hablo de Hidara con furia, y mando sus arcillas explosivas hacia los shinobis renegados de Konoha, Sasuke simplemente había mandado varios sembons de rayo. Y todas las arcillas no habían detonado, encerrarte no hizo más que hacerte un inútil, de Idara, habló Naruto con una sonrisa para la furia del nombrado, que se había sorprendido por lo que estaba viendo, porque por unos segundos vio que Naruto tenía un Sharingan, pero ahora estaba como una persona normal. ¿Qué pasa? preguntó Sasori con seriedad. Nada, solo que, dijo Deidara, que vio que un Naruto estaba detrás de Sasori. Sasori-senpai, detrás de ti, gritó Deidara que estaba Impresionado, detrás de mí, preguntó Sasori que ni siquiera fue capaz de defenderse, porque Naruto le había dado una patada en toda su cabeza y Sasori había bajado a toda velocidad. Y Sasuke ya lo estaba esperando, mientras que había balanceado su katana en toda la cabeza de Sasori y después le habían dado una patada giratoria. Y el cuerpo de Sasori se hizo pedazos, para la sorpresa de Sasuke, Naruto afiló su mirada, porque aún podía sentir un chakra, y lo estaba buscando en todos lados. Demonios, ¿acaso es un sensor?, decía Deidara que miró hacia Naruto sorprendido, ahora entiendo del por qué Sasori dijo que tal vez no debíamos usar chakra, temía por este escenario, decía Deidara que rápidamente había atacado a Naruto, que lo miró estoicamente, y ambos se movieron a toda velocidad, pero más... Era Naruto, no eres un shinobi de corto alcance, patético, dijo Naruto que rápidamente había atacado a Deidara que no se podía defender, porque Naruto era rápido y recibía los golpes como si fueran golosinas, y después también se había unido Sasuke, y Deidara estaba siendo golpeado, malditos bastardos. Gritaba el shinobi renegado de Iwagakure, pero Naruto rápidamente dio varios giros, mientras que despedazaba a cuantas marionetas se les cruzaba en el camino, y Sasuke hacía lo mismo, para la furia de Sasori, porque todo estaba saliendo mal, mientras hacían pedazos a cuantas marionetas mandaba Sasori, Sasuke dio una patada giratoria en una dirección, y Naruto saltó rápidamente, y Sasuke dio la patada en las plantas de Naruto, que salió en un estallido de poder hacia Sasori, que abrió sus ojos increíblemente. Médulos, porque Naruto tenía un Chidori en su mano, muere chico de madera, gritó el rubio con furia, y había despedazado al marionetista, pero Naruto seguía sintiendo un chakra en las marionetas, pero Deidara sacó un dragón de arcilla, y rápidamente se había elevado, malditos sean ustedes mocosos grito de Hidara con furia, porque los que se supone tenían que ser unos oponentes fáciles, estaban barriendo el piso con ellos, no me digas que empezaras a escapar, hablo Sasuke estoicamente, tú, tu maldito, gruñó de Hidara porque le decían cobarde, pero Naruto seguía mirando hacia en donde había hecho pedazos a Sasori, que aún no se reconstruía, y cuando se había dado la vuelta, rápidamente volteó para ver qué pasaba, y vio que algo se había pegado hacia la marioneta que se había armado nuevamente, demonios, no creo que se haya dado cuenta verdad, decía Sasori que no quería reconstruirse enfrente de un enemigo, Naruto lo miró estoicamente, porque más miraba hacia en donde estaba un cilindro de color blanco, siento mucho chakra en ese lugar, decía Naruto que sonrió con maldad. Sí, ya se ha dado cuenta, decía el marionetista internamente, pero rápidamente mando un jutsu katón en el rubio que se había movido a toda velocidad, pero el fuego fue hacia Sasuke que simplemente había desaparecido en un shunshin y apareció en otro lado. Shunshin no jutsu, no, es algo más que solo un shunshin. Ni siquiera sentí que uso chakra, decía Sasori internamente, pero deidara que estaba en el cielo rápidamente mando varios ataques hacia los shinobis renegados de. De Konoha, que se movían a toda velocidad, están algo alterados, decía Naruto con diversión, lo sé, parece ser que en algún lugar algo les hicieron, respondió Sasuke que se movía a toda velocidad, y ambos entraron hacia el bosque, pero Naruto rápidamente estaba cargando un Rasensuriken, y lo mandó hacia Deidara, que seguía diciendo, Katsu, y una gran explosión se hacía ver, ruummm, pero de la cortina de polvo que hacía el de Iwa salió la raza en y Deidara lo había esquivado, pero Naruto apretó sus puños, y una gran explosión se hizo ver también. ¡Rum! A -a 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 -a. grito de hidara que no lo podía creer no estuve lejos porque les tenía miedo a todos los malditos shinobis de este continente elemental hablo naruto con diversión pero sasuke apareció detrás de sasori que rápidamente mandó un jutsu de fuego hacia luchiha que también hizo lo mismo y los jutsus estaban colisionando el uno al otro mira esto hombre de madera o oh, eres un joven pues me da igual Grito Naruto que hizo una posición de mano mientras decía, "Futon, Daitopa, estilo de viento, gran rotura", y las llamas de Sasuke habían crecido rápidamente, para la incredulidad de Sasori, que rápidamente cambió su jutsu porque ahora mismo había mandado un corte de agua hacia los shinobis renegados de Konoha, que vieron eso y rápidamente lo habían esquivado, pero Deidara había aparecido enfrente de Sasori y Sasuke activó su Rinnegan por unos segundos, mientras que Naruto rápidamente mandó una patada hacia Sasuke. "Kuke", dijeron los de Akatsuki, porque Naruto mandó una patada hacia Sasuke, pero el Uchiha dijo, "Amenotejikara", y apareció en donde estaba Sasori, y Deidara estaba en el lugar de él, y solo había recibido la patada de Naruto, y casi le había arrancado su cabeza. Pero Sasuke rápidamente dijo, "Shinra Tensei", y Sasori se había hecho pedazo nuevamente, pero una gran explosión se hizo ver. Rum" gasto un poco de mi chakra, pero me pregunto cuánto chakra gastaría si no fuera alguien que recibió el chakra de Naruto desde muy pequeño, decía Sasuke que estaba mirando sus manos, y ahora mismo había vuelto a su estado de Sharingan normal, pero con Deidara, tú, ese... Tú, qué rayos, mi cuello, casi quede inconsciente, decía el de Iwa que por unos segundos perdió todos sus sentidos, no por nada son shinobis con una gran recompensa en todas las naciones elementales, habló Naruto estoicamente, este chico, en serio es alguien que solo fue un genin con odio hacia Konoha, porque viendo de cómo está batallando. Siento que estoy enfrente del mismo líder, pero solo eso. Mi pregunta sería qué tan temible podría llegar a ser si va con todo su poder. Hablo de Deidara mirando hacia Naruto, que estaba con seriedad, pero de Deidara sonrió mientras que su dragón de arcilla fue hacia Naruto, pero Naruto expulsó mucho chakra en su mano y lo había dividido en dos, para la incredulidad de Deidara. Deidara, ¿eres alguien molesto? Porque si te dejo vivir con más tiempo, serás una molestia para mí. Hablo Naruto que salió en un estallido de poder hacia Deidara, que rápidamente puso sus manos en sus bolsillos, mientras que después mandó varias arcillas hacia Naruto, pero Sasuke apareció detrás del rubio, que se había sorprendido. No está solo, habló el Uchiha con diversión, mientras decía Chidori, pero Deidara rápidamente había esquivado el ataque. Pero su brazo no tuvo suerte de salir del rango de ataque, y el rubio de Iwa simplemente dijo, ¡ah, ah, ah! Pero Naruto le había dado una patada en toda su cara, y el de Akatsuki salió volando como si nada, y rodó muchas vueltas en el suelo, pero Naruto miró hacia Sasori, que ahora nuevamente estaba como nuevo, ¡qué rayos!, decía Sasuke, porque aunque sentía el chakra, y jamás pensó que estaría como nuevo, pero Naruto miró en el cilindro blanco que tenía en todo su pecho, Sasuke, de algo en el pecho del chico madera, preguntó Naruto estoicamente, sí, vi un cilindro, pero ahora se ve como un círculo, respondió Sasuke que abrió sus ojos impactados, sí, es como piensas, parece ser, que ese individuo hizo que su vida esté concentrada en un punto nada más, y por esa razón. No está muerto todavía, habló Naruto estoicamente. Claro, ahora lo entiendo todo, pero qué gran punto débil, decía Sasuke que estaba listo para acabar con Sasori. Y el Uchiha salió a toda velocidad hacia el marionetista, que rápidamente sacó sus marionetas y los había mandado hacia Sasuke, que se movía a toda velocidad. Pero Naruto miró la mano de Deidara, que se retorcía del dolor. Pero Naruto vio que estaba cosida. Me parecía raro que estuvieras como si nada, pero mi mensaje también. Hizo que se dañaran mucho, habló Naruto mirando hacia Deidara, que lo miró con furia, lo sabía, no era casualidad de que ese Jutsu nos cayera encima, estabas tras nosotros, ¿verdad? preguntó el rubio de Akatsuki con furia, claro que estaba detrás de ustedes, ¿quieres saber el por qué estaba tras ustedes? contra preguntó Naruto con diversión. Pero unos shinobis estaban viendo la pelea sorprendidos. Están casi parejos, pero los Akatsuki tienen jutsus impresionantes, decía Darui incrédulo por lo que estaba viendo. Pero los shinobis renegados de Konoha están a la par, decía otro de Kumo mirando hacia la pelea. Esperaremos hasta que uno se descuide y después entraremos en la pelea, habló Darui con seriedad mientras miraba hacia una sola persona nada más y era Naruto porque estaba diciéndole algo a un rubio de Akatsuki y que tenía la diadema de Iwagakure, pero con los que estaban batallando, Naruto le decía muchas cosas al rubio, porque le preguntaron si quería saber del por qué Naruto fue tras ellos, mientras se divertía. Y de a lo miro con furia, lo tomaré como un sí. Hubo un tiempo en que tres chicos apuntaron hacia la cima, bueno, solo dos, el otro solo quería ser lo que ves ahora mismo, pero alguien no quiso eso, porque un día, mataron a la persona que le prometí que sería feliz, aunque era una llorona, le había prometido eso, y cuando pensé que había fallado en mi promesa, me dijeron que el día se había teñido de un cielo negro con nubes rojas, porque unas personas con esas características, hicieron que no pudiera cumplir con mi promesa, hablo Naruto estoicamente, dices que nosotros, nuestra organización hizo algo con tu persona, preguntó Deidara Incrédulo, claro, había un sujeto que se podía mezclar con la naturaleza, y su nombre es, Setsu, dijo Naruto con seriedad, y Deidara lo miró Incrédulo nuevamente. Si no quieres morir, dime en dónde lo puedo encontrar, solo así vivirás para contarles lo que averiguaste en este lugar. Hablo Naruto estoicamente, sin duda me estás subestimando, mocoso, gruñó Deidara que estaba colérico. Mis poderes son trascendentales, no hay comparación con tus cosas blancas que escupes de tus manos. Wakala, dijo Naruto serio, tu maldito grito de Deidara con furia, porque aún se seguían burlando de él. Veo que no quieres entender por las buenas, y ahora mi mismo haré que sufras como nunca, habló Naruto que ya estaba enfrente de Deidara, que se había sorprendido, pero qué demonios, ¿acaso su velocidad es algo inhumano?, decía el rubio que se había comido al suelo de cara, mientras que un gran estruendo se hizo escuchar. ¡Rum! Deidara, gritó sasori, que rápidamente mandó sus marionetas en Naruto, que los miro estoicamente, y rápidamente estaba destrozando a cada marioneta que se le ponía enfrente. Malditos, 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 ustedes son unos malditos, gritaba Sasori con furia, parece ser que están débiles, Sasuru, gritó Sasuke con furia, mientras daba una patada hacia el marionetista, que dijo, soy Sasori, maldito mocoso, y lo dijo con furia, como sea Sasori, dijo Naruto que tenía una técnica que Sasori reconoció muy bien, el Rasengan, dijo el pelirrojo incrédulo, porque salió volando, pero ahora había escupido sangre, porque Naruto había enfocado su Rasengan en todo el punto blanco de Sasori, que simplemente dijo, A -a -a -a", y chocó con varios árboles en el proceso, y un gran estruendo se hizo escuchar. Rum" pero una persona ya estaba cerca de Naruto, mientras decía, Raiton, erudo, pero Naruto rápidamente dio una patada ascendente, y un moreno se había elevado, Nani, creía que se había descuidado, decía Darui sorprendido, pero vio que alguien ya estaba en su espalda, y era el Uchiha que estaba serio, y mandó un talonazo en toda su espalda, y Darui bajó a toda velocidad, mientras que también, Sasuke mandó su katana hacia Naruto, que simplemente lo apuntó hacia Darui, que abrió sus ojos, pero pudo hacer que solo le clavara en su hombro, mientras que dijo, ah, pero Sasuke rápidamente apareció a su costado, y le había dado una patada en toda su cara, y salió volando, pero con una perforación en todo su hombro, Daru y Taichou, dijeron los de Kumo que aparecieron en el acto, nos vamos, gritó el moreno con mucho dolor. Porque Naruto era poderoso. No, quédate. Hablo Naruto estoicamente. Salgan, gritó Darui que estaba corriendo a toda velocidad. Porque Naruto simplemente dijo Rasen suriken, y una gran explosión se hizo ver. Rum". Pero Deidara había atacado hacia los shinobis renegados de Konoha y otra gran explosión se hizo escuchar. Rum". Los maté, decía el rubio de Akatsuki con furia. Mal, malditos, decía Sasori que se arrastraba con mucho dolor. Sasori Senpai, decía Deidara que había corrido hacia el pelirrojo, que se tocaba el pecho con mucho dolor porque tenía una gran herida en donde no tenía que ser tocado. Te descubrieron, preguntó Deidara sorprendido. Sí, pero también, no pensé que el Uchiha lo sabía, porque en nuestra pelea, se enfocaba en mi punto débil nada más. Me centré tanto en el Uchiha, que perdí de vista al rubio de Konoa, gruñó y estoicamente, pero cuando se quisieron ir del lugar, la cortina de polvo se había esparcido completamente, y ahí estaba un Sasuke con unas serpientes rodeándolo en todo su cuerpo, y estaban intactos. Nani, dijo Deidara sorprendido, parece ser que taparte solo un ojo, te hizo. Hizo estúpido, habló Sasuke estoicamente, y Deidara lo miró con furia, y Sasuke activó sus ojos, y ahora mismo, en las manos de Deidara, estaba el Uchiha, que le había dado un puñetazo en todo su estómago, que hizo que Deidara escupa sangre, mientras que en donde estaba Sasuke, apareció Sasori, mientras que Naruto mandó un Rasengan en todo su pecho y el marionetista salió volando mientras decía, a -a 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 -a", porque de nuevo apuntaron hacia su corazón, y Sasuke masacró sin piedad a Deidara, que solo podía gritar nada más, y lo mandó hacia en donde estaba Sasori, pero Deidara rápidamente lo había agarrado, y cuando sacó una ave de arcilla, Sasuke lo hizo inutilizable, porque mandó unos sembons con rayos, y Deidara corrió hacia una dirección, pero los shinobis renegados de Konoha lo seguían de cerca, pero con los de Kumo, nadie mueva un músculo, decía Darui que estaba con varias heridas, y cuando sintió que no había nadie, habló, nos vamos, lo dijo con mucho dolor, y sus shinobis lo alzaron, mientras que se dirigían hacia su aldea, pero con un Darui demacrado, pero con Naruto y Sasuke, varias explosiones hacían en todo el bosque. Malditos, mil veces malditos, decía Deidara con furia, porque era alguien que estaba huyendo de sus enemigos, Deidara, puedo acabarlos, retírate de aquí, habló Sasori que estaba escupiendo sangre, cállate, estás en un mal estado, tú también, solo tienes un brazo nada más, y cuenta que nos persiguen los idiotas, decía Sasori mirando hacia en donde veía a dos shinobis con una gran sonrisa, para su furia, y sacó mucho chakra, mientras decía, mueran, porque aún le... Quedaba un pergamino de rayo, pero Sasuke estiró su mano y lo estaba absorbiendo, Kuke, dijeron los de Akatsuki que estaban saltando, pero Sasuke rápidamente llegó hacia Deidara, y lo mandó hacia abajo, y fue a toda velocidad, y un gran estruendo se hizo escuchar, Rum". Sasori Senpai, decía Deidara con mucho dolor. Malditos, decía el nombrado. Espero que logres perdonarme Senpai, porque quería que tú vivieras, pero ahora no me queda otra opción. Mi más grande obra por fin hará su aparición. Grito Deidara con una sonrisa enloquecida. Me da igual, no tengo como huir de aquí. Hablo Sasori que estaba mirando como el sol brillaba por última vez. Si morimos, por lo menos llévate a los idiotas con nosotros, grito Sasori con furia, como me lo ordenes, Sasori Senpai, grito Deidara con furia, y Sasuke con Naruto vieron eso, maldito y estúpido loco, grito Naruto con furia, pero Deidara dio una gran sonrisa, griten, pidan clemencia, hagan todo lo que están pensando en su estúpida cabeza de prodigio, porque no huirán de aquí, Katsu, grito Deidara con furia. Y una gran explosión se hizo ver. ¡Rum! Y todos los que estaban en la distancia vieron eso, porque el uso de chakra era descomunal, y empezaron a correr hacia en la dirección que se veía una gran explosión. Y minutos después, Naruto con Sasuke aparecieron en un destello amarillo, y estaban llenos de polvo. Quería que viera que nos ha matado, decía Naruto con diversión. Por unos minutos, me había asustado, pero como dije, fue unos segundos. Hablo Sasuke que se sacudía su cuerpo, primero lo primero, no los vencimos. Porque se destruyeron ellos mismos. Segundo, esa explosión tal vez llame a personas indeseadas. Pero nosotros, tenemos la ubicación de Itachi. Así que nos vamos de aquí. Y tres, te daré un manjequio eterno. Porque si sigues de esa forma, te quedarás ciego, hablo Naruto con seriedad, Sasuke simplemente había sentido, y minutos después, aparecieron sus compañeros, ¿qué pasó? preguntaron un poco incrédulos, a Katsuki, pero dejando eso a un lado, tenemos la ubicación de Itachi con Kisame, y ahora mismo nos vamos, hablo Sasuke con seriedad, y todos asintieron de la misma forma, porque ahora iniciaba nuevamente la cacería, y ya no tenían que estar en el lugar que estaban. Estaban buscando a Itachi y empezaron a caminar hacia su destino, pero horas después aparecieron varios de Konoha y un Kiba habló. Naruto, Sasuke y más chakras están con ellos, dijo Kiba sorprendido. ¿Por dónde? preguntó Sakura con seriedad. Por esta dirección, respondió Kiba que apuntó hacia el sur del pueblo que estaba cerca y todos empezaron a correr hacia una dirección nada más. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, después de estos capítulos, se viene el arco de Pain, y es en la invasión de Konoha, porque no pueden capturar a ningún Hinchuriki, así que irán hacia Konoha, que nadie de Akatsuki fue a molestar ahí, también otras cosas XD, pero cuídense como siempre les digo, si mañana tengo algo de tiempo, subiré un fanfic, y sin más que decir, chao.